Nina, yo que cotro María Hafsu y aquí es chin shock se persan se dejón ni macaren, canina yo que cot y chan canina en casese pecus y human turseses mi ca lo colés cajar, canina que yo que cot, chica yo que cotro man, dejón que iba camín, manatejo samar que tiene la colar, vinan pa caslan escultura maya, entonces canina yo que cot y asus sojan capa macuan. Otsi petixis monogel, chanogel de Catalanio, que achar, pandi, talutzir, sinacan, Janina, honni malejer, tzilibech, Janina y Okikot, y escapeyor, chispech, pandi, actividad, así que Janina, yo matejin, y en Hayaker, if, cheri, honkayo, chiqui, chabelli, facilitadores, chili, escultura maya, así que Janina Matios, antes de Kaya. Ri kichapel, kajota chin, kapakapata, kapakachki, ri facilitadores, kayaba aplausos, di banao chit, chin, yakakol, chin, kapakapata, kamina machet. Bienvenido, Byron y Carlos, y también el amigo, bienvenidos. Es para nosotros un gran placer y un gran honor tenerlos acá en Patsum. Bienvenidos a Patsum. Y muchísimas gracias desde ya por el apoyo que nos están brindando sobre la elaboración de escultura maya. Así que es un placer tenerlos, bienvenidos. Les vamos a dejar el micrófono para que ustedes puedan saludar a la concurrencia. Buenos días a todas y a todos. Agradecemos en primer lugar al creador informador por darnos la oportunidad de estar compartiendo aquí con las niñas y los niños que van a participar en el taller de escultura. Pero sobre todo, le damos gracias a las abuelas y a los abuelos porque nos dieron esa posibilidad de poder compartir lo que conocemos, lo que sabemos, y de poder compartirlo con la niñez de Patsum. Sobre todo porque para nosotros es un gran reto. Es también muy motivador el poder estar compartiendo una de las técnicas ancestrales con las que trabajaron hace 800, hace 1000 años nuestros antepasados. Y nos llena de orgullo que un granito de arena de ese conocimiento podamos transmitirlo en este día tan importante.